Hola, soy Robot Chaman Bot. En el video anterior vimos la historia del doblaje, cómo se hace, el gran trabajo que hay detrás de estos héroes. Luego vimos los actores de voz más importantes, favoritos personales de cada país, Chile, Argentina y Colombia. Pero un giro argumental salvaje aparece. Justo cuando iba a revelar la dueña de los tiritones de mis manitas, Adrián Barba elimina el tiempo-espacio creando un universo mucho mejor. Por lo que una línea nueva, alterna, aparece, dejando este video dividido en dos partes. Si quieres saltar a la primera línea temporal, no creada por Adrián Barba, por lo tanto inferior, pincha la tarjeta en la esquina superior derecha de tu pantalla. Ahora continuemos con la revelación de quién es esta señorita, la actriz de voz de la bella Colombia, Chilly Marulanda. Estoy en cine con la película Desde la Oscuridad, la voz de la actriz de Julia Stiles. ¿Qué tal? Si se pregunta por qué he estado hablando tan fanbotísticamente de Kaleido Star en los últimos videos, es por ella. Cuando interpretó a la protagonista Sora, hiperactiva Nae Gino, podrán pensar que vi la serie completa y sus ovas solo por ella. En parte, tienen razón, pero también es muy buena serie, la recomiendo. ¡Ese muñeco! ¡Oh! ¡Es idéntico al que vi en el camerino! No me enamoré del personaje, sino que de la voz de la actriz. No es mi waifu ni mi esposa 2D. Tal vez estoy muy viejo para entender aquello, pero si alguien quiere almidonar su almohada, lo respeto. De hecho, me gusta tanto su voz que soy capaz de ver cualquier película hasta el final, por muy mala que sea, solo por escucharla a ella. Creo que estoy empezando a notar un patrón aquí. Siento inclinación por la voz de mujeres hiperactivas. Por este mismo motivo sé que es una actriz muy versátil, haciendo voces más infantiles y chillonas como la de Sora, como también papeles más dramáticos. Papá, ya vi mi regalo. Es muy joven para mí, ¿no crees, su majestad? Ahora hablemos de Hunter x Hunter, de mis voces favoritas, la de Kurapika, Leorio e Hisoka. Las voces de Kurapika e Hisoka la verdad son bastante underground. Debo calmarme, debo calmarme. Debo hacerlo, debo calmarme. Hisoka, la voz con acento más sensual del anime, Carlos Villegas, ¿cómo va todo, papá? ¿Bien o no? Excelente. Bueno, con la curiosidad de conocer un poco más del mundo de las películas, de cómo se hacía todo esto, cómo una película que originalmente la hacían en inglés terminaba en español y tú la podías disfrutar. Quien también interpretó a Fool, el espíritu guía tarotista de Sora, en Kaleido Star. Soy el espíritu del escenario. Mi nombre es Fool. Voy a meter esa serie todo lo que pueda en este video. Eres maravilloso. Tus ojos, tu expresión, tus agallas. Tengo un deseo enorme de acabar contigo. Quiero acabar contigo, pequeño. Kurapika fue Kamatari en Samurai X, quien derrotó a Misao en belleza. Ciertamente es muy desagradable. La sensación que queda en mis manos, el horrible sonido, el olor a sangre, todas estas cosas me ponen nervioso. También fue quien interpretó el opening de Hunter x Hunter, lo cual me impresionó, ya que su tono de voz no tiene nada que ver con lo de sus personajes. De nuevo hoy abro los ojos y la vida me reclama que debo despertar sentimientos en mi corazón. Lamentablemente falleció en el 2013. Recibimos una triste noticia, la muerte de una de las voces más hermosas que ha tenido la televisión colombiana, Bernardo Duque. Bueno. Caminando sus suelas, el tiempo ha gastado. Por último, mi voz favorita de Hunter x Hunter fue la de Leorio, Orlando Arenas. Quizás no lo parezca, pero soy un adolescente como tú. ¡Ni lo digas! ¿Quién tiene un repertorio bastante grande comparándolo con sus compatriotas? Mi interpretación favorita fue la de Kid, en Kid Músculo. Creo que le quedó perfecto el prota, ya que sabe cambiar bien de voces serias a voces más caricaturescas, al igual que los cambios de Kid. ¡Cómo me encantaba esa serie! Me gusta mi arroz con carne, porque sabe también, no sé. Además, ¿sabían que también trabajó en Kaleido Star como el rival amor de Sora? ¿Y si yo te pido que seas mi compañera?
Sigamos subiendo por el continente hasta Venezuela. En su historia cuenta con una cantidad de series icónicas en su currículum, como Bob Esponja, Full Metal Alchemist, Steven Universe, Teen Titans, Teen Titans Go, Medabot, X-Men Evolution. No, esta sí que era buena. Los Thornberries, Clarence, Rick and Morty, Ginger, El Princeso del Tenis, Los Justicieros, El Fantasma del Espacio, para los más ancestrales y senectos. Hablando de vejez, también doblaron los Animaniac y todos los spin-offs de sus series. El primer trabajo que escuché de ellos que tienen el orgullo de haber doblado es la considerada la mejor serie de Batman animada de todos los tiempos, Batman la serie animada. No era muy original el nombre, pero era la mejor, con sus dos voces más características, la de Batman mismo, Frank Maneiro, con su profunda voz. Pero de acuerdo a la computadora, Orfeo también es el nombre de un satélite de propiedad privada que fue puesto en órbita hace poco más de un año. La del Joker, que creo que tiene el récord de haber doblado al Joker en prácticamente todas las series, pelis animadas de Batman. Creo que la única vez que no lo escuché fue en Young Justice. ¿Compararme con Batman? Tengo más estilo, más astucia. Y por supuesto que me visto mejor. También fue Taz. Bueno, eso era imposible de saber. Aunque gracias a Taz se ganó el papel del Joker. Cuando los productores de la serie animada de Batman escucharon a León doblar la risa de Taz, la quisieron para el Joker, Las Vueltas de la Vida. Las Vueltas de la Vida. ¿Por qué no sonríes? Yo río. Río para no llorar. Río para seguir riendo. Y mi risa es mi llanto. Ahora pasamos a una de las caricaturas más longevas de todos los tiempos, Bob Esponja Pantalones Cuadrados, interpretado en la primera temporada por el actor Kaimal Martínez. Aunque solo duró una temporada, es increíble cómo aún mucha gente se sigue acordando de la personalidad que le dio a Bob, lo que habla de su buen trabajo. El correo ya llegó, anunciando su canción y gritó con emoción, ¡correo! Pero al igual que parte del reparto original, fue despedido, debido a que querían formar un sindicato por exigir un salario merecidamente más justo. Oh, el mundo del doblaje está lleno de estas situaciones, de las cuales seguiremos hablando con México. Hablando de este hermoso país, este actor emigró allí, donde ha doblado a personajes como Ulquiorra en Bleach. Luego retoma a la esponja, quien es su voz hasta la actualidad, Luis Carreño, un veterano que ya pudimos ver en animes ancestrales como Chelos en Los Justicieros, el perro de CatDog, Martín Mystery, el Scooby-Doo anime. Un personaje ahí que se llamaba Xerox, que siempre se peleaba con Rina Inverse. ¡Estoy harto de ti, Rina! ¡Voy a acabar contigo! Hola, yo soy Arenita. Hola, yo soy Calamardo. Hola a todos, les habla Patricio Estrella. ¿Cómo olvidar a Calamardo, el nasal, tanto por su protuberancia como su voz? Sé que muchos son demasiado querubines, pero los viejines conocimos a este actor de voz porque le gusta mucho la soda de naranja. Oh, con solo mencionar esa frase a Pipexman se le destruyeron los telómeros. Yo no, porque soy un robot. Si entendieron ese chiste nerd, déjenlo en comentarios y se ganarán un Mencorazona. Los Mencorazona no se piden, se ganan. Ahora pasamos al Animus, considerado dentro de los mejores creados en la historia, Full Metal Alchemist y su hermano más fiel al manga, Full Metal Alchemist Brotherhood, ambos doblados en Venezuela. José Manuel Viera otorgó vida al enano alquimista Edward Elric. Sobre todos ustedes para que me ayuden a encontrar la piedra filosofal. ¡Y nunca, nunca me llamen enano! También ha trabajado en otro anime como Alucard mismo, en Helsing, Charlie Brown, y también fue el fantasma del espacio, eso no lo sabía. El hermano menor Alphonse, Johnny Torres, ha tenido el rol también de Sean Lee. Ahora vive en México, donde trabaja como Genos, el robótico amigo del humano Saitama. Para crear algo de igual valor debe perderse. Esa es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. No lo sé, Rick, parece falso. Ahora llegamos a las señoritas con Winry, cuyo papel fue interpretado por dos actrices, Jensi Rivero, quien ha doblado a Elisa Thornberry, pero que ahora está retirada y vive en España. Y una hermana, ese es Donnie, lo encontramos, y ese es Darwin, no se encontró. No lo sé, pero definitivamente es una buena noticia, me conviene tener algo a mi favor en estos momentos. Su segunda intérprete fue Melanie Alexandra, la voz de Karen, la computadora de Plankton. ¡Qué coqueta! No lo digo porque sea una robota, en verdad considero su voz muy coqueta.
Hablando de voces elegantes, tenemos a Perla de Steven Universe. María José Esteves, ¿coincidencia? Yo no lo creo. Mérito adicional, ya que ella misma canta sus canciones. Usualmente cuando un actor o actriz canta, cambian a otro intérprete, por eso se escuchan sus voces diferentes. Por ejemplo, ella canta también las canciones de otros personajes que ella no interpreta, como Connie. Postura, bien. Mantengo el cuerpo abajo, así. Y en mi acercamiento, concéntrate. ¿Cómo vivirán cuando la guerra al fin se termine? Solo por ella vencer, es como vas a triunfar. Ya que estamos hablando de Steven, conozcamos a su actriz, Leycha Medina. Presta su voz a Dora, Starfire, mi prima y Popa la puerca. También ella presta su voz a otros personajes cuando cantan, al igual que María José. En este caso, a Amatista, quien es interpretada por Stephanie Villarroel. Así podría seguir hablando del doblaje venezolano por horas, literalmente, ya que tienen más de 300 humanos trabajando en su compañía. Pero ya saben la regla de los 15 minutos de los videos de YouTube, antes de que la mente se pierda en el tiempo-espacio. No solo los actores, sino que todos los ingenieros que están detrás. Son grandes trabajadores. Lamentablemente, algunos actores y actrices se han visto obligados a emigrar por la situación que atraviesa su hermoso país. Aunque debo ser honesto, hay un solo actor de doblaje que no me gusta de Venezuela. Con sus diálogos básicos siempre repite lo mismo, muchos creen que es un milagro que sepa hablar. Es como si no tuviese idea de lo que está haciendo. ¿Cómo se llama? Lo he escuchado en El Niño Burbuja y en El Imperio Contraataca. Bueno, no me acuerdo. Bueno, da igual, de todas maneras, actualmente solo lo tienen doblando sonidos de animales. Si desean conocer más del maravilloso mundo del doblaje venezolano, les recomiendo este documental hecho por sus mismos compatriotas, donde los sacan del anonimato y le dan el amor que merecen. Ahora por fin, hemos llegado al Olimpo, las voces más características de tu infancia. Su historia del doblaje es tan grande que tendríamos que dedicarle un video entero en la tercera y última parte de este mini documental. ¡Mañana! No se enojen conmigo, recuerden la regla de los 15 minutos en YouTube. Pero para que me perdonen, les dejo lo que todo el mundo quiere. ¡Videos de gatito!